por estar aquí, por haber pasado tantas cosas, creo que al final debes seguir viviendo, porque hay gente que no ha podido tener esa oportunidad. ¿no? Entonces, yo simplemente creo que tienes que encontrar una motivación en esta vida, algo que te guste. Uh, hay una cosa que, que a mí me encanta, ¿no? que dijo un filósofo muy, muy importante, que es que solo hay tres motivaciones en la vida. ¿no? Ser pasional, ¿no? encontrar algo que te apasione, con locura. Eh, entregar tu vida a alguien, ¿no? es decir, luchar la vida por alguien. O el tercer motivo, que también yo creo que es muy importante, el dolor. Cuando tienes un dolor muy fuerte, que estás luchando por tu vida, por el amor, por algo, eso te da ganas de vivir. ¿no? Y creo que al final yo soy una mezcla de esas tres cosas. ¿no? Yo, yo soy muy pasional, me encanta vivir, me encanta morir, porque yo he vivido y he, y he muerto muchas veces, porque me han dado pocas posibilidades, pero si aprendes a morir, aprendes a vivir. ¿no? Entonces, yo, sobre todo, invito a la gente a que encuentre una motivación una persona, un placer, algo, y que se dedique a eso, y que sobre todo mire poco la vida. Yo creo que eh, si miras la vida de cerca, tiene muy poco sentido. De cerca, así, observándolo todo, tiene... pero si la miras de lejos, todo es bellísimo. Entonces yo miro la vida de lejos, yo la verdad es que me entero de muy pocas cosas porque presto poca atención. ¿no? Creo que al final es mirar de lejos y pensar que al final los problemas solo es la diferencia entre lo que... Esperabas de la vida y lo que la vida te ha dado. Yo no espero mucho de la vida, yo, yo creo que la vida me ha regalado muchas cosas y si hace pocos días, cuando fue mi cumpleaños, pues hubiera sido mi fin, yo lo tenía todo preparado, me había adelantado a esa crisis, había hecho cosas preciosas. Quizá no como mi padre, que mi padre cogió todas las libretas, las troceó, donde tenía apuntados los problemas y me creó una, una almohada para que yo durmiese. Y, y me pareció precioso, me la llevo a todos los sitios. Cuando he venido ya a Madrid, me he traído la almohada con, con esos papeles de mi padre troceados donde duermo, porque es dormir sobre sus problemas solucionados. ¿no? Pero creo que al final has de encontrar algo que te enganche en este mundo. ¿no? Y para mí eso es lo, lo importante, la razón por la que jamás tiro la toalla, porque cierro los ojos, veo aquellos fuegos artificiales que son niños de 13 años que eligieron las canciones, las músicas, y es un soplo en. En mi vida, ¿no? con lo cual sonrío. Yo ahora, por ejemplo, como tendría que haber muerto este año y no he muerto, cada día que pasa lo veo como, como un regalo, algo impresionante, pero también cada problema que viene lo, lo encuentro en una tontería. ¿no? Entonces me siento muy, muy renovado, me siento muy feliz y me siento con la sensación de, de querer contarlo. ¿no? Por eso hoy estoy contigo aquí, con mis amigos de Aprendemos, porque me parecía un, un nuevo comienzo muy bello.